evento de hoy es el primer acercamiento, digamos, más puntual con todas las mujeres de la universidad. Fue un conversatorio que tiene por título Mujeres que Inspiran. El objetivo de este evento pues era lograr impulsar a las mujeres, o mejor dicho, promover su desarrollo tanto profesional como personal, escuchando las historias de otras mujeres que han sobresalido, ¿verdad?, en su campo. Específicamente, pues hemos tenido la visita hoy de la doctora Laura Becerril, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones de España. Tenemos también a la ingeniera Katy Curi, que es la representante de la ONU en la parte de infraestructura. Básicamente está ahora trabajando la reconstrucción del Hospital del Seguro Social en San Miguel. Y tenemos también a nuestro orgullo y nuestro talento de la universidad, a la licenciada Yamilet Campos, directora de e-learning, que a través de su trayectoria también a cargo de este proyecto de virtualizar toda nuestra educación en la universidad, pues nos proyecta y nos inspira. Este evento me ha parecido muy interesante, fomentado por la Comisión de Mujeres de la UGB, ya que hemos podido compartir con otras dos compañeras de diferente profesión pues nuestras experiencias, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, lo cual ha sido muy enriquecedor y yo creo que también para todas las asistentes. Considero que eventos así necesitarían hacerse más a menudo, porque nosotras tenemos una voz muy importante que tenemos que dar al mundo, o sea, que nuestras voces y las de las salvadoreñas puedan ir más allá.